O Obradoiro xogará mañá en Tenerife coa confianza que otorgou a agónica vitoria ante Bilbao. Esa vitoria na prórroga ten un valor engadido. O Obradoiro xogo mantela a cabeza fría. Unha boa noticia nunha semana clave. Muy contentos, sí. Yo creo que nos da un empujón anímico, como tú dices, para afrontar ahora estas dos semanas tan importantes, ¿no?, que tenemos por delante. A permanencia mesmo podería quedar resolta mañá se o Obradoiro gaña en Tenerife e hoxe o Estudiantes perden a casa con Murcia. Mentre xogo seu rival directo, o Obradoiro estará adestrándose en Canarias. Lógicamente todos estamos pendientes de cuando se empieza a jugar ese partido, cómo quedan o no. Yo, cualquiera que te diga lo contrario, yo creo que mentiría, ¿no? A mí me da igual cómo queden unos u otros. No, pero realmente luego en el día a día eso no te influye para nada. Eso es un poco lo que también decimos tantas veces, de centrarnos en lo que nos compete, ¿no? Estar preocupados por lo que depende de ti. Lo que depende de nosotros ahora mismo es ser lo más competitivos posible y prepararnos lo mejor posible para ganar en Tenerife. Reforzado por Costas, que tivo unha reestrea feliz no Sar, e por Baczynski, que xa podería xogar en Tenerife ou o sábado en Andorra. Dous partidos en 4 días e 2 semanas para perseguir a salvación. O Obradoiro afronta a vertixe do final de temporada. Ahora ya no queda tiempo para nada, quedan 2 semanas, ¿no? E muy poco tiempo, en muy poco tiempo se va a jugar todo. O Tenerife aférase as súas posibilidades de playoff con 2 partidos seguidos na casa, Obradoiro e Bilbao. Estamos ante 2 partidos únicos en los que tenemos la oportunidad de cimentar algo que puede ser histórico. O duelo de Tenerife ben definido polas pizarras. Un equipo que tácticamente tiene, quizás yo diría, el mayor repertorio táctico de la liga. Yo opino lo mismo de él, ¿no? Que es un equipo con muchas variantes tácticas, con mucha capacidad de sorprender tanto en ataque como en defensa. Todos esos recursos serán precisos para conquistar unha pista na que Obradoiro nunca gañou. Vamos a ver si somos capaces de romper la racha, sería una gran noticia. Yo estoy convencido de que lo podemos hacer. Estudiantes perdeu na casa, perdeu ante Murcia por 15 puntos. No Obradoiro poden estar agradecidos coa actuación do Noyés Antelo. Asinou 21 puntos ante os colexiais. Un Estudiantes que agora se vai medir co Barcelona. O Obradoiro está a súa victoria da permanencia. O Obradoiro enterouse da derrota do Estudiantes mentre se adestraba en Tenerife. Os de Moncho Fernández teñen hoxe a primeira oportunidade de salvar a categoría. O técnico repite convocatoria. Xogarán os mesmos que contra o Bilbao, polo tanto, Baczynski queda de momento fora. O problema é que Tenerife é unha praza tan complicada como que nunca gañaron alí os santiagueses. Vamos a ver se somos capaces de romper la racha, sería unha gran noticia. Eu estou convencido que o podemos hacer. O Tenerife ten cada vez menos opcións de meterse no playoff polo título, pero seguro que as vai pelexar. O Obradoiro aínda lle quedarían 2 oportunidades, Andorra o sábado ou no Sar contra o Unicaja na última xornada.